Desde Telefe Noticias estamos palpitando el aniversario de la ciudad. Se acerca en pocos días nada más, el jueves. Bahía Blanca cumple 191 años. Y nos vamos acercando, queda todavía un tramito, al bicentenario de la ciudad que será por allá por el año 2028. Pero nos detenemos ahora en algunos trazos de la historia. Nos dimos una vueltita por el Museo Histórico. Sí, estuvimos en el Museo Histórico Municipal, allí en Saavedra, al 900, que a su vez está en un lugar que es histórico, porque era el ex hotel de los inmigrantes. O sea que ya en sí mismo tiene muchísima historia para compartir y para conocer. Destacamos algunos objetos de los tantos que tienen allí que reflejan la historia de la ciudad. Un objeto en particular, podemos ver, después se los puedo mostrar, hay un reloj lanterno que es muy antiguo, que también conserva, digamos, es la historia típica de los inmigrantes que llegan a conformar Bahía Blanca, en este caso inmigrantes italianos. Es un reloj muy antiguo que data del siglo XVI y fue pasando de generación en generación hasta terminar descansando y en exposición aquí dentro en el Museo Histórico. ¿Hay alguno o algún objeto que todos se quedan asombrados, que todos quieren ver? Tenemos el colectivo de Verdosi Cepili, que fue una vieja empresa que fabricaba carrocerías para colectivos aquí en Bahía Blanca, que tenía a modo de publicidad un colectivo muy grande, pero no es de juguete, es de publicidad y es realmente muy llamativo, ¿no? Siempre se lleva buena parte de las miradas, ¿no? Hemos recibido hace el año pasado, después del fallecimiento del maestro Sega, que era un maestro sastre que trabajó aquí en Bahía Blanca, que él no era de Bahía Blanca, él era de origen italiano, pero nacido en Estados Unidos, y que vivió hasta los 104 años, ¿no? Y bueno, buena parte de su material de trabajo está aquí, está en el gabinete, como decimos, su gran tijera con el que cortaba telas. Pasado los 100 años, que seguía trabajando en su oficio de sastre con gran calidad, que él mismo personalmente iba a llevar los pedidos de sus arreglos de ropa a sus clientes. Eso realmente a veces es difícil de transmitir desde un objeto como una tijera, pero ese es el trabajo nuestro, ¿no? Recordar que eso no es simplemente una tijera, sino un elemento con el que trabajó un hombre que vivió hasta los 104 años. Bueno, y de los objetos, algo tangible, pasamos a otra cuestión que tiene que ver no con lo intangible, pero sí con el reflejo de la historia y aquellos primeros años de la fundación y cómo se empezó a gestar, ¿no?, nuestra ciudad. Sí, conversamos con el historiador, con César Pugliafito, que es un clásico para esta época, uno quiere reflexionar de la historia. Investigador, dice, ¿no? Historiador, sí, investigador. Sí, que bueno, investiga, que tiene muchísimo conocimiento de la historia de la ciudad. Habla de la fundación. Hay dos partes, porque primero lo enfoca con el contexto histórico que dio lugar a la fundación de Bahía Blanca y luego habla del protagonista principal. Pero primero, el contexto histórico que da lugar a nuestra ciudad. La fundación fue pensada, fue estratégica y era un desafío grande. La primera fundación en Bahía Blanca pretendió ser en 1824, pero como hubo desarticulación, quien conducía la columna terrestre para vincularse con la parte náutica, es decir, con la armada que llegaba con sus barcos también, fracasó rotundamente. Por eso, el plan de Rosas era ocupar la Bahía Blanca, porque en virtud de que estábamos en guerra con el Imperio del Brasil, era importante, máximo cuando en marzo de 1827 atacan Patagones, con lo que fue la Batalla de Patagones, que tiene su punto cúlmine en el combate del Cerro La Caballada. Pero ustedes imagínense que estábamos en guerra, los brasileños querían alzar a ciertas tribus aborígenes que estaban en el sur para generarle otro frente de batalla a la República, que ya había tenido éxitos en el norte contra los brasileños en la batalla de Ituzaingó. De manera tal que era estratégico para la defensa nacional ocupar la Bahía Blanca, que era el lugar que tenía un puerto natural profundo, no a la profundidad actual, pero ya para ese entonces servía como un puerto natural y bien resguardado del mar abierto dentro de lo que es el estuario. Forma tal que fundarlo era algo difícil. Fue en un momento en que Rosas empujó mucho el proyecto. El gobernador Dorrego lo pone en valor político. En noviembre de 1827 lo aprueban e iba a ir Rosas a fundar. Es el alma mater del proyecto. Pero Rosas generó tal motivación
entre paisanos y aborígenes que juntó más de 2.000. Y el gobierno, que estaba tan endeble, en donde ya se empezaban a notar las asperezas después que se llegaría hasta las guerras civiles, dijo, no le vamos a dar tanto poder a este hombre porque va a tener un ejército que por ahí se nos puede poner en contra. Allí lo decía César Pugliafito, Rosas fue uno de los promotores, quizás el más importante en lo que fue la Fundación de Bahía Blanca, pero se corrió o lo corrieron, como decía recién Pugliafito, y le dieron lugar al coronel Stomba, que fue realmente el fundador y una figura clave en la historia de nuestra ciudad. Sí, una figura controvertida para muchos, misteriosa, es más, hasta se duda que el retrato que conocemos realmente sea la fisonomía y la figura del propio Stomba, pero sin duda que el hombre que llegó hasta acá. Y en un momento difícil y duro, en un clima hostil, porque no nos olvidemos que en aquel momento nada, semiárido, lugar difícil, bueno, fundó finalmente la ciudad. Conocemos la historia de Stomba. Tuvimos un fundador, héroe de la Guerra de la Independencia, un libertario, un hombre que sufrió muchísimo al punto que murió loco, pero fue quien pudo llevar junto a la flota, que venían pequeños barquitos a abastecer, era verdaderamente una misión muy difícil y la pudo concluir con éxito. ¿Con quiénes? Con la ayuda de los, primero con su regimiento, ¿no? Con el núcleo de la expedición, con la ayuda de Stomba, de Rosas, que le había armado una columna, mejor expresado, de carretas, 60 carretas, con toda la logística necesaria para poder, en ese momento en la nada, poder fundar un establecimiento, un fuerte, que en principio se estaba pensando como una batería. Uh-huh. Todos decían, será seguramente un establecimiento importante de la provincia de Buenos Aires, y realmente Bahía Blanca es. Hablabas un poco de Stomba y de esto que sufrió mucho, que terminó muriéndose loco. ¿Qué fue lo que pasó con Stomba? Stomba en principio, podemos decir que peleó en las principales batallas de la Guerra de la Independencia, Tucumán, Salta, Vilcapugio y Ayohuma. En Ayohuma, en las dos últimas, Vilcapugio y Ayohuma, que fueron derrotas con el ejército del general Belgrano, él con un piquete de su tropa queda haciendo de contención al avance de los realistas para darle tiempo a lo que quedaba del ejército Belgrano a poder replegarse. Fue herido en el muslo, dos aborígenes se quedaron con él para acompañarlo, pero eso le valió a él que fuera capturado y estuvo 7 años en las casamatas del Callao. Siempre doy el ejemplo, ¿no? Vieron en las películas de los campos de concentración, sean de los alemanes, de los japoneses, los norteamericanos no hablan de Guantánamo, pero también más o menos del género, sufrió horrores, 7 años. General Miller cuenta en sus memorias que los prisioneros de guerra que estaban en el Callao se presentaron al otro día de ser liberados por San Martín a presentarse para servir nuevamente a la patria.